Ok, dos, ey. Ok. Ok, dos, ey. Sí. Ok, 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 ok. Ey. Navidad. Y para iniciar con este evento, los dejamos con el ensamble Dos Generaciones. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Thank you.
a la presidenta municipal, Madre Los Ángeles López Pedoya, por seguir impulsando siempre los talentos yucatecos y la cultura en general. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Hermoso canto polifónico de Ucrania, del compositor Tolstói. Basado en el folclore tradicional de ese país, actualmente invadido por Rusia y sufriendo los estragos de la guerra. El canto de las campanas.
Y bueno, pues yo los invito a que los despidamos con un fuerte, fuerte aplauso. Y bueno, de la misma manera, por la parte de atrás, ya aquí en la avenida, comienza a pasar el desfile de los carros alegóricos del Instituto Yurirense. Esperemos que también lo puedan disfrutar. Y bueno, también estamos ya preparados para dar arranque a este encendido del árbol. Y bueno, pues primero que nada, yo quiero mencionarles una bonita frase que dice de la siguiente manera: un mes de luces, de nieve y de fiesta. Es hora de hacer las paces y atar cabos sueltos. Terminar aquellos que empezaste y esperar que todos tus sueños se hagan realidad. ¡Felices fiestas! Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de estar nuevamente este año aquí con todos. Pero yo quiero escuchar absolutamente a todos. Que se escuche que Yuriria está feliz, que está contento, que tiene toda la buena vibra de iniciar estas fiestas. ¿Cómo se siente, Yuriria? Venga, así me gustan mis yurirenses preciosos. Y bueno, también para todas aquellas gentes que vienen de otros lados, que nos están visitando, Moroleón, Uriangato, nuestros paisanos que también ya se encuentran aquí en tierras yurirenses. Pero antes de continuar, me están informando, le pedimos de favor a toda la gente que se encuentra aquí atrás del árbol que nos acompañen aquí enfrente, sobre todo para prevenir accidentes, porque la pirotecnia está instalada justamente en la parte de atrás. Así que invitarlos a todos que se vengan acá al frente a disfrutar justamente de esta noche, al igual que abrirle un poquito de paso por allá los carros del Yurirense que ya van a ir avanzando y que la gente por ahí está justamente a mitad del camino, y si nos pueden apoyar de favor justamente para abrir un poquito el paso. Pues esta noche, a nombre de nuestra alcaldesa, la señora María de los Ángeles López Bedoya, y el H Ayuntamiento 2021-2024, se les da a todos la más cordial de las bienvenidas a todos los yurirenses y, por supuesto, a los diferentes visitantes de distintos municipios que sabemos que también esta noche se encuentran en este magno evento con motivo del encendido del árbol monumental en esta Navidad 2022. Es por eso que tenemos la siguiente frase también para compartir con todos ustedes. Se aproxima la Navidad, momento de entregar. Contamos con la presencia del regidor Salvador Villalobos Morales. Se encuentra con nosotros la regidora Olga Pizano Orozco. También contamos con la presencia de la regidora Romina Muñoz Sánchez. Pedimos un aplauso también para la regidora Imelda Martínez Torres. También contamos con la presencia de la regidora Eloísa García Silva. En esta noche también nos acompaña el regidor Edgar González González. Contamos con la presencia del regidor Juan Andrés Andrade Rangel. Se encuentra con nosotros el regidor Salomón Zavala Vega. Y por supuesto también contamos con la presencia del secretario del Honorable Ayuntamiento, Alan Zavala. En esta noche también tenemos distintos invitados especiales que nos acompañan, como lo es el padre Fray José Antonio Zabaleta Pineda, director del Instituto Yurirense. Asimismo, contamos con la presencia de nuestra reina del carnaval 2022, Joanny Monserrat Primera. Agradecemos la presencia de los alumnos, profesores, directivos y padres de familia del Instituto Yurirense, quienes con mucho
mucha alegría y entusiasmo han participado justamente en este desfile navideño. Así que un fuerte aplauso, por favor, para todos ellos que se encuentran justamente ahorita frente a nosotros por aquí en la calle principal. La Navidad es la época de los adornos, pero no hay mejor complemento que una gran sonrisa. Deseamos la mayor de la felicidad en una Navidad tan única y especial. A continuación escucharemos el mensaje que tiene para nosotros la presidenta municipal María de Los Ángeles López Bedoya. Muy buenas noches. ¿Cómo está Yuridia? Pues ya estamos por aquí en este día, pues yo creo que muy esperado por todos, porque ahorita escuchando los villancicos se enchina la piel escuchar las canciones navideñas, escuchar esta época que pues siempre lo vemos como de unión familiar. Es una época que pues a la mayoría nos gusta mucho, sobre todo los niños disfrutan de esta época por las luces, por los dulces de las piñatas. Y pues bueno, quiero agradecer aquí a los regidores que hoy me acompañan, a la reina del carnaval, al padre José Antonio, que es el director de aquí del Instituto Yurirense, y pues bueno, como lo dijeron ya, a todos los jóvenes, a los niños del Instituto Yurirense. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bonitos carros. Y bueno, por la pandemia ya no se había hecho este evento de los carros navideños del instituto, pero es una tradición también de muchos años que siempre se realiza el día de hoy. Y pues bueno, quiero también pues felicitar y que brindemos un fuerte aplauso a los villancicos, dos generaciones, un aplauso para ellos, cantaron muy bien, muchas felicidades y orgullosamente yurirenses. Es lo que estamos haciendo, que todo sea la gente de Yuriria. Son dos generaciones porque son entre hermanos, hijos, los que cantan aquí en este grupo. Y pues bueno, también quien es el encargado de la iluminación del árbol también es de Yuriria. Por aquí la compañera también es de Yuriria. Entonces, él es vecino, pero bueno, bienvenido a Yuriria. Y pues eso es lo que tratamos de hacer, de que siempre sean algo o las cosas las hagamos con la gente de aquí del municipio. Tenemos muchos talentos, tanto de locución, como de canto, como de baile, como de ahorita la creatividad del árbol. Y pues bueno, yo únicamente quiero desearles a todos ustedes una muy bonita, feliz Navidad en compañía de toda su familia y un próspero año nuevo. Y esperamos que disfruten de estas fiestas. Son para ustedes, disfrútenlas, vívanlas y pues que siempre lo hagan de una manera respetuosa. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues ahorita ya le quiero ceder el micrófono al padre para que nos dirija un mensaje también en este día muy especial. Bien, muchas gracias. Ya, señora María de Los Ángeles López Bedoya ya dijo todo. Es un tiempo de gracia de Dios para unirnos como familia en el amor, en la caridad, en el perdón, en la misericordia. Es muy importante, ¿verdad? Realmente es, yo tengo 2 años que y por la pandemia no había vivido esta concentración de los yurirenses. Realmente me deja muy admirado esta participación de todos ustedes. Es una fraternidad que debemos de conservar y fomentar cada día más. Es lo que les digo yo a los chicos de colegio, verdad, que muchos han pasado por aquí y no me dejaron mentir, lo que son nuestras tradiciones, que es ese tesoro que vamos heredando unos a otros, unas generaciones a otras. Así como se menciona de los villancicos, de este grupo de 2 generaciones, ¿verdad? Pueden ser 3, 4, y entonces que vayamos heredando la tradición. Tradición significa ese tesoro que vamos
comunicando, de pasando de mano en mano. Entonces estas tradiciones hay que fomentarlas, hay que estimularlas, hay que vivirlas, ¿verdad?, con toda intensidad, y que verdaderamente vivamos este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con mucho fervor, con mucha fe. Con este encendido, ya dentro del mes, de este hermoso mes de diciembre, el mes navideño, pues anticipadamente, y digo aprovechando esta oportunidad que me da la señora María de los Ángeles, pues les deseamos nosotros como comunidad religiosa de Padres Agustinos, pues todo el amor, toda la felicidad que Dios nos da por medio de su Hijo unigénito. Felicidades a todo Yuridia. Felicidades. No perdamos la ilusión de la Navidad, porque los que ya no están fueron los que nos enseñaron a vivirla. Brindemos un fuerte aplauso para todos aquellos seres queridos que se nos adelantaron y que el día de hoy no se encuentran físicamente con nosotros, pero que con mucha fe y esperanza lo seguimos recordando en esta Navidad 2022. Que se escuche el aplauso. Y en este momento, Karen, pues nos estamos acercando ya justamente a este momento mágico que vamos a vivir todos nosotros. Les invitamos también a todos ustedes que puedan ir preparando sus celulares, porque estamos justamente a unos momentos ya de disfrutar de este gran encendido del árbol navideño. Así que, ¿qué te parece si en este momento cedemos nuevamente el micrófono a nuestra presidenta municipal para que sea quien nos apoye con esta cuenta regresiva para la iluminación de este árbol? A ver, nos preparamos, y antes, en lo que nos preparamos, ahí van ya las campanas. No se pierdan todos los eventos. El 26 de diciembre, la inauguración de la Feria de Yuridia. Thank you.
fiestas decembrinas 2022. Y bueno, pues así es como se vive la magia de este mes de diciembre. Así es como ya vamos iniciando estas fiestas decembrinas aquí en Yuriria, pueblo mágico. Y bueno, qué gusto ver a todas las familias reunidas, esa sonrisa que todos traemos de oreja a oreja y que estamos disfrutando este bonito espectáculo que precisamente fue organizado por el honorable ayuntamiento y nuestra presidenta municipal. Y bueno, pues feliz Navidad y próspero que disfrutamos en familia de cada uno de estos momentos tan emotivos y por supuesto de cada evento que el H Ayuntamiento 2021-2024 tiene preparado para todos ustedes. Disfruten estas fiestas tan especiales y tan bonitas. Así es, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron justamente en esta noche a nombre del H Ayuntamiento 2021-2024 y la presidenta municipal María de Los Ángeles López Bedoya. Agradecen a cada una de las familias que se dieron cita en esta noche y les pedimos un aplauso para despedir a nuestras autoridades. Así es como nosotros concluimos con este gran evento. Karen, un gusto estar nuevamente aquí contigo y por supuesto con toda la gente de Yuriria que comienza con estas fiestas decembrinas 2022. Un honor, Felipe. Muchísimas gracias, Yuriria. Muchísimas gracias a nuestra presidenta municipal y al honorable ayuntamiento. Que sigan teniendo una excelente noche. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2023. Muchísimas gracias. Bueno, no más que 6 meses.